Nosotros pretendemos que a través de esta marcha, de esta protesta, movilidad, nos reciba y realmente decida qué va a hacer con nosotros, si nos van a legalizar o nos van a dejar trabajar o nos van a incluir al ICTP, nos van a reconocer como transporte alternativo o qué van a hacer con nosotros. La forma en que nosotros trabajamos es difícil de suplir, porque nosotros llevamos el pasajero puerta a puerta. Son carreras cortas de un kilómetro, kilómetro y medio máximo, y las rutas de siempre tienen que ir por una malla vial fija. Nosotros no estamos sujetos a esa malla vial fija, por eso prestamos un mejor servicio en los barrios, en los sitios donde realmente no pueden los buses suplirnos. O sea, mi familia depende de mí y pues yo creo que también deben mirar también que habemos muchas mujeres trabajando ¿sí? Ganándonos la vida honestamente. Y pues de verdad pedimos que, imagínense si nos quitan la herramienta de trabajo, ¿qué hacemos para alimentar nuestros hijos? Que no estén a toda hora, que movilidad, que el Ministerio de Transporte, que el gobierno, no, los entes que sean necesarios para este proceso, que se sienten en la mesa con nosotros y dialoguemos y cuadremos todo esto. Que Movilidad nos reconozca a nosotros como transporte público alternativo y ecológico, ¿sí? Que nosotros no estamos en contra del desarrollo de la ciudad, pero sí queremos ser parte del desarrollo de la ciudad. Vivimos en un país donde la desigualdad económica es mucha. El gobierno no es capaz de subsanar tanto empleo y nosotros por medio de este empleo alternativo buscamos el sustento para todas nuestras familias.